viviendo un milagro y miro para el cielo. Y a cada paso que doy yo lo siento en mi corazón, en la sonrisa preciosa y divina de tu recuerdo, en el sonido templado y justo de tu voz. Ay, na, na, na. Despacio, despacito llegan los encuentros. Desde dentro imagino que ya estás aquí. Es un juego sincero y alado y siempre nuevo. Y un perfume distinto, sereno, solo para mí. Nay, na, na, na. Maravilla, buenas tardes a todos los que están hoy acompañándonos en el Teatro Púrpura. Tenemos nada más ni nada menos que a Cinta Hermo. Cinta Hermo, la cantautora flamenca consciente. Muchas gracias, Cinta, bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí, de verdad. Es algo mágico en el Teatro Púrpura, conectado por todo el mundo, y el placer es absolutamente mío, de verdad. No, gracias por la invitación, aceptar la invitación. Yo te venía buscando desde hace más o menos 2 meses y medio para concretar la cita, pero como hemos tenido millones de problemas con la conexión, como ven está un poquitico difícil la transmisión desde el lugar donde está Cinta, pero hacemos todo lo posible porque es una maravilla de mujer empoderada. Aquí nos presentó esta maravillosa canción, Voy Caminando, Voy Caminando. Cuéntame, ¿en dónde fue grabado ese maravilloso video, Cinta? Tengo la suerte de ser ciudadana de dos mundos. Soy andaluza, residente en Finlandia, y este video lo hemos grabado en la isla de Sumelina, en Helsinki, rodeada de belleza y de magia, para que te encuentres con tu ángel, ese que tienes siempre dentro y que siempre te acompaña. Qué belleza video, me encantó, muy, muy inspirador todo lo que muestras ahí. Y bueno, Cinta es una cantautora maravillosa, ella es la que escribe y compone las melodías, escribe las letras y compone sus melodías. Y yo quisiera preguntarte, ¿en qué te inspira, Cinta? Bueno, la inspiración es algo, yo pienso que ella está viva por ella misma, y que cuando tú le das el permiso, ella gozosamente viene a encontrarse contigo, ¿no? Y más que nada es sentirse conectada con la naturaleza, para mí, porque la naturaleza es la gran fuente de vida y de sabiduría. Y entonces desde ese punto, desde esa perspectiva, todo se puede abrir a miles de bendiciones, y ahí surgen miles de cosas
que te llegan y tú las recibes con todo el cariño y empiezas a escribir y a hacer notas musicales, que es la fuente, es realmente la fuente divina, ¿no? La que te da todos esos regalos, ¿no? Que somos nosotros mismos, que es nuestro propio Dios y Diosa. Así es, Cinta, la conexión con la naturaleza y con la fuente divina que hay, la chispa divina que hay dentro de nuestro ser. Estamos totalmente de acuerdo, conectadas con las mismas frecuencias. Por eso la divinidad nos tiene aquí en este Teatro Púrpura juntas. Y bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes la hermosa música de Cinta Hermo. Chiquitito, sol de mi casa, sol de mi casa, mi niño chiquitito, sol de mi casa, mi niño chiquitito, sol de mi casa, sol de mi casa, tu corazoncito baila mi alma, y en tu corazoncito mi alma, y a mí me enamora este niño chiquito, a mí me enamora este niño bendito que a Dios asoma. Ay, ay, niño chiquitito, tú me tienes loca. Me tiene loca, mi niño chiquitito, me tiene loca. Me tiene loca, tu sonrisa divina pinta tu boca, tu sonrisa divina pinta tu boca. Y a mí me enamora este niño chiquito. Este niño bendito que a Dios asoma. Estrella, niño de mis amores, luna y estrella, niño de mi amor, luna y estrella, luna y estrella, le canto tus ojillos, le, ole morena, le canto tus ojillos, ole morena, a mí me enamoro. Este niño chiquito a mí me enamora, este niño bendito que a Dios se asoma. Chiquillo, ole. Niño de mis amores, ay, cuánto te quiero. Cuánto te quiero, niño de mis amores, cuánto te quiero, niño de mis amores, y cuánto te quiero, cuánto te quiero, tú eres lo más bonito del mundo entero, tú eres lo más bonito y todo del mundo entero. Chiquito, a mí me enamora este niño bendito que a Dios se asoma. Bueno, qué belleza esa canción, niño de mi alma, que se la hiciste a tu hijo además. Cuéntame de tu hijo es artista también. Sí, eso es la luz de mi vida.
Total y absolutamente. Y es algo súper bonito ser madre y tener un hijo como el que tengo yo. No es porque sea mío, sino porque es él, ¿sabes? Y bueno, si hablásemos de mi hijo ahora, no podemos hablar para 1.000.000.000 de años. Así que solamente decirte que adoro a mi hijo, lo amo y es maravilloso. Es un artista increíble, multifacético y famosísimo ya en Finlandia porque es actor y entonces está en la televisión finlandesa todos los días. ¡Qué bien! Me encanta eso, no sabía eso de tu hijo. Bueno, qué orgullo de madre, me imagino. Y me imagino que fuera de tu hijo, que es de las cosas más maravillosas que te ha pasado en la vida, cuéntame otra de esas cosas maravillosas que te han pasado. Bueno, realmente es que hay tantas cosas que podía contarte, mi querida Adriana, pero al final un poco es el camino que uno está haciendo con uno mismo, de construirse a uno mismo y de realmente ser uno mismo, ¿no? Que es un poco lo que yo intento transmitir con mi música, con mi arte y con mi vida. Disfrutarte de ti mismo y construirte a ti mismo, y eso es el gran regalo que tenemos, ¿no? Claro, realmente. Así es, Cinta. Bueno, los dejo entonces en compañía de otra de las canciones de Cinta Erma. Ser pequeña, para que tú me adores, yo quiero ser la reina de tu para que tú me adores, que solo mío, para que tú me adores, y con los chicos en ti. La luz de las estrellas, ah.
bello rincón de infancia, te llevo en mi sentido, te llevo en mi sentido, te llevo en mi sentido, y fundamos nuestro cuerpo. Bueno, ya saben, la maravilla que tenemos hoy es una joya de mujer con sus canciones, con su arte, con su ingenio, con su alma que transmite tantas emociones hermosas. Es una mujer que está conectada con toda la parte espiritual, que por eso está aquí, porque me encantan las mujeres así, que están conectadas no solamente con la parte artística, musical, estética, sino también con su espíritu. Y bueno, Cinta, yo creo que hay algo que nos ocurre a los cantautores y creo que lo compartimos. Déjame ver si es cierto. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando se te ocurre una idea musical? Bueno, es que claro, nunca sabes cuándo se te va a aparecer la inspiración. Esa es la parte más mágica de la composición y de...
y de vivir integrado dentro de esta manera de vida, ¿no? Porque es una forma de vivir. Entonces, yo soy una cantautora muy prolífera, muy inspirada, que siempre estoy componiendo constantemente. Entonces, tengo suerte de que tengo buena memoria, pero porque también la he practicado a base de realmente de ponerla en acción, ¿no? Pero normalmente suelo grabar en alguna maquinita, incluso en el teléfono, lo que me va llegando, las partes más importantes para luego seguir el trabajo. Porque la inspiración te puede pillar en cualquier momento. Entonces, muchas veces, realmente, pues me disfruto y no la grabo, sino que me disfruto de la improvisación, me pongo a cantar, lo que sea, y ahí se queda. Porque como estoy siempre inspirada, pues todo no se puede grabar, ¿no? Sí, hay cosas que quedan en el aire, ¿no? Hay cosas que quedan en el aire y es una energía que queda, ¿no? Exacto, sí, eso es. Bueno, vamos a seguir disfrutando. Ahora, ¿con qué canción nos vas a deleitar, Cinta? ¿Por qué no nos tocas algo en vivo y en directo con tu guitarra? Sería espectacular escucharte. Vale. Una pinceladita pequeña, ¿vale? Claro que sí. Porque el amor es lo más importante en la vida. Hice esta sevillana, que es un palo flamenco para el amor. A ver. Quiero dibujar mi casa, llenita de corazones. Llenita de corazones, quiero dibujar mi casa, llenita de corazones. Quiero dibujar mi casa, llenita de corazones. Llenita de corazones, y por si se me rompe uno, que mi niño no me llore. Por si se me rompe uno, que mi niño no me llore. Jugamos con las estrellas al llegar la madrugada, al llegar la madrugada, y con el rayo de luna en el jardín se derrama. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Qué belleza! Bueno, y seguimos disfrutando aquí de Cinta Hermo. ¡Qué felicidad! Vamos una pinceladita, ¿eh? Una pinceladita, porque los que son flamencos ya saben que las sevillanas tienen cuatro partes. Solamente he hecho una porque, bueno, hay mucho material aquí, entonces realmente hay muchas cosas para ver, pero con todo mi cariño, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora Nuestro Querer. Este hogar es tuyo y mío, yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por nada, y este hogar es tuyo y mío, yo no lo cambio por nada. Y este que eres tuyo y mío, yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por nada. Y es el regalo más grande de pasión y libertad. Y es el regalo más grande de pasión y libertad. Miles de canciones de sol y luna, de luna y estrella, donde se dibuja tu. Aquí maravillados con la música de Cinta Hermo, todo el mundo está, mejor dicho, ahí pendiente, chateándonos y preguntando sobre la música de Cinta Hermo. Y yo quería preguntarte, Cinta, ¿cuál es el trabajo más gratificante que tú has hecho en la música? Bueno, es una pregunta realmente intensa, una pregunta importante. Yo soy una persona bastante activa, llevo una carrera ya muy larga, tengo 15 discos, he cantado en 22 países, he hecho miles de cosas con más de 50 artistas de todo el mundo, y la verdad es que sería como imposible
decirte, porque son muchos, y sobre todo mis canciones, componer, cada una de ellas es una historia, es como un hijo que al que tú no puedes cortar un brazo ni quedarte con uno, ¿no? Porque son muchas cosas. Pero claro, uno siempre se respetando todo lo que se ha hecho de base en el tiempo, sobre todo mis experiencias con mi grupo Pirpao, que con el que he grabado, no sé, me parece que son 10 discos o más, no sé. Pues claro, eso supuso una gran aventura, porque es ahí donde yo me enfrenté a compartir toda mi sabiduría con otras culturas, ¿no? Y donde empecé a llenarme de esa riqueza multicultural tan mágica que me caracteriza, y soy experta en eso, exactamente, en músicas del mundo y en proyectos multiculturales, porque además creo que el planeta lo necesita, ¿sabes? Que estamos llamados a eso, a intercambiar, y este encuentro contigo, Adriana, justamente se trata de eso, ¿no? Y quería hacer una noticia que quizás te va a sorprender porque tú no lo sabes, pero mi último proyecto que me ha llevado a Egipto, que me ha llevado a Perú, donde he cantado con mi proyecto Embajadoras por la Paz, pues ha sido dedicado especialmente a las mujeres, artistas multicultural y multidisciplinario. Y bueno, he pensado preguntarte si a ti te gustaría ser parte de esta aventura, porque creo que eres una mujer que está haciendo muchísimas cosas por el arte consciente, y bueno, no tenemos ninguna mujer de Colombia en el proyecto, y yo te he encontrado a ti hace poco y he entendido que este proyecto se ha transformado, porque claro, teníamos cosas muy importantes para hacer en Finlandia y en España, en otros países, en el periodo de la pandemia, que se han visto completamente paradas, ¿no? Sin embargo, se está mudando hacia sitios maravillosos, como por ejemplo el haberte conocido a ti. Así que desde este momento hemos decidido nombrarte embajadora por la paz. Si quieres ser parte. ¡Uy! Un honor, Dios mío, un honor. Muchísimas gracias, Cinta. Bravo, me encanta. Te agradezco muchísimo ese nombramiento de embajadora. Yo con gustísimo estaría dispuesta a trabajar por todo este proyecto tan hermoso que tú tienes y toda esta buena vibra que te rodea de gente maravillosa. Claro que sí, cuenta conmigo. Estamos conectadas en muchos proyectos en común, comenzando con ser cantautoras, con la elevación de la conciencia, toda la parte pedagógica, de educación, todo eso, nosotras vibramos con todos esos proyectos, así que somos hermanas espirituales, y eso hay que seguirlo alimentando de nuevos hijos como ese que tú tienes, que me parece impresionante, bellísimo, y quiero ahora que nos compartas una de esas canciones tocadas con tu guitarra, de esas entrañables que tú dices, este es uno de mis hijos más preciados porque le ha dado la vuelta al mundo, por ejemplo, le has tocado en muchos escenarios, ¿sí? Entonces me gustaría que compartieras en vivo y en directo con nosotros. Muchísimas gracias por eso, por esta oportunidad, de verdad que es un honor tener entre mis embajadoras. Y bueno, hay tantas canciones que podría cantarte. Pero por supuesto, la estrella que te guía, la estrella que nos guía, que siempre está cuidando de nosotros. Voy a hacer una pequeña pincelada porque como realmente no es un concierto, total, ¿no? Sino más bien como una pincelada para recordar a esa estrella. Olé. Estrella de la mañana, yo a ti te amo, ya vienes conmigo de la mano, ya donde tú quieras llevarme, ilumina mi alma
y mi cante. Yo te venía escuchando desde hace ya mucho tiempo en el jardín de la alegría. Ay, un beso estrella de la mañana. Viene a mi encuentro, te entrego mi corazón con todo mi misterio. Estrella, estrella, estrellita de la mañana. Estrella, estrella, estrella. Bravísimo, bravísimo. Bueno, qué pesar que hoy la conexión está un poco difícil, pero bueno, tengo el privilegio de tener aquí a Sintagma, entonces espero que ustedes comprendan también que a veces la tecnología nos puede fallar en cuestión de transmisión, pero han podido captar el alma de esta mujer y quiero que vean este video de Bulerías. Antes de presentarlo, Cinta, háblame de este video de Bulerías un poquito. Pues he querido más que nada en este encuentro darte unas pinceladas de diferentes palos flamencos. Por ejemplo, esta que te he cantado de la estrella es una rumba, la anterior del amor es una sevillana. Después hemos estado viendo también la saeta, un poco de fandango. Bueno, se trata de más que nada de hacer un dibujo de mi trayectoria, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la bulería, ella ha llegado a mí más tarde, pero es muy especial, la bulería es el alma del compás y del ritmo, y esto que vamos a ver, pues fue un encuentro muy mágico, presentando mi disco Reina de tus Amores, con un gran guitarrista flamenco, además gitanos, que me encantan los toques de los gitanos en el flamenco. Jesús Carrasco, después está en la percusión Marco Unascari y también está él. Me parece que aquí es donde aparece también el hijo de Niño Miguel, que estaba por ahí y se saltó a tocar con nosotros. Pues bueno, Niño Miguel es el guitarrista más increíble de todos los tiempos, que eso sería, tendrías que hacer un homenaje a él y hacer un programa especial sobre eso, porque es una barbaridad. Y su hijo, Angelito, estaba ahí, entonces él también entró en esa maravilla de día. Y bueno, todo esto, pues la suerte de poder componer, de poder disfrutar de la música flamenca, pero siempre con una visión amplia, con una visión de que hay mucho más que música, es mucho más que música, es una misión de vida, es un transmitir el cambio de conciencia a través de la herramienta del arte. Y bueno, creo que el flamenco es un camino muy, muy poderoso para eso, pero todas las músicas, esa magia de estar con todas las músicas, de que todas las músicas se funcionen, eso verdaderamente, se va más allá, o sea, es impresionante que el planeta esté tan rico, que haya tantísimo arte y tantísima sabiduría en esta madre tierra, la que tenemos que definitivamente respetar, y todo el proyecto de La Voz de la Excelencia está dedicado a la madre tierra. ¿Por qué se llama La Voz de la Excelencia? Porque es un canto a la excelencia y al encuentro de la excelencia con nosotros mismos, con nuestros propios códigos, que cada uno de nosotros tenemos irrepetibles. Y de todo eso pues hablo en mi libro, que va a salir en unos días, se llama Diario de una Cantautora, y bueno, estoy, sí, en este momento, como tú me preguntabas, ¿qué puedes destacar de toda tu trayectoria? Es que claro, también lo último que se está llevando, aparte del proyecto de Embajadoras por la Paz, o por ejemplo haber cantado para la presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, en su palacete, pues eso son memorias que no se pueden, son cosas increíbles, ¿no? Tenerla como fan número uno, ¿no? Eso, la mismísima presidenta de Finlandia, Tarja Halonen. Bueno, pero claro, el libro
Es que está ahora, en este momento, después de una trayectoria tan larga, porque yo tengo 15 discos, pero no había escrito ningún libro todavía publicado. Así que, bueno, pues esperaremos por ese libro, pero así con las manos abiertas para comprarte semejante obra que debe ser, porque es además sobre tu vida y sobre tu trayectoria como cantautora. Así que vamos a estar pendientes y escuchemos entonces ahora Bulería, una bulería que abre el proyecto que se llama, repítelo por favor. Eso fue un encuentro para la presentación del disco de Reina de tus Amores. Y, Reina de tus Amores, ok. Sí, el disco Reina de tus Amores. Y bueno, ahí... Vámonos. Listo, perfecto, vamos a escucharlo. Vamos. Thank you.
Bueno, bravísimo, bravísimo. A mí es que la bulería me encanta. A mí ese compás me parece espectacular, me fascina.
Además, yo estuve participando con un grupo que se llama Niño Pájaro, que hacíamos bulería funk con Latin. Oh. O sea, yo era la que metía la trompeta. Y bueno, ya les he hablado de esa historia y me encanta lo que es la bulería, ese compás me mata. Tenemos que hacer una canción contigo y con tu pedazo de ritmo y tu percusión y tu voz y todo, ¿eh? Tenemos que hacer de todo, hay muchos proyectos juntas. Y yo te quería preguntar, porque es una cuestión muy importante, tenemos atrás personas que nos siguen, que quieren seguir el camino de la música, del canto, de la creación. ¿Tú qué les aconsejas a todas esas personas? ¿Cómo acomodar ese camino? ¿Cuáles son las herramientas principales que hay que tener para uno emprender este camino? Bueno, claro que la primera cosa, más que nada, ponerte en comunicación con tu propia alma y escucharte para ver realmente por dónde, porque ella es la que más te va a indicar. Entonces, claro, yo practico muchas cosas, es un camino largo. Yo practico, por ejemplo, meditación, que lo aconsejo muchísimo, meditar cada día, aunque para algunas personas puede parecer difícil, pero es súper fácil, de verdad, para los que no lo hayan practicado, simplemente ponerse en silencio con una postura correcta y entrar en el silencio y escuchar, afianzar tu confianza, quererte mucho, repetir y tener perseverancia, porque es un camino largo, sobre todo de encontrarte contigo mismo, de realmente compartir tu misión de vida. Y si es claro, a través del cante, a través de la guitarra, a través de cualquier instrumento, repetir, practicar. Y estar en contacto con tu instrumento todos los días y hacer un camino sagrado desde tu corazón hacia donde quieres ir, ¿no? Y más que nada ser tú mismo, porque te recuerdo una cosa, no hay nadie como tú. Y eso es lo que tú tienes que ofrecerle al mundo. Cada uno de nosotros tiene unos códigos irrepetibles que nadie tiene. Entonces, mis últimos proyectos están sobre todo dirigidos a recordarte eso, a empoderarte como persona, porque verdaderamente eres un Dios en potencia que se ha quedado un poco dormido porque el sistema ha estado caduco, que se está cayendo a trozos y ya no le sirve al ser humano. Entonces estamos en ese cambio, en esa transición. Y nosotros los artistas tenemos toda la responsabilidad de dar este mensaje al mundo, ¿no? Así que, ¿tú puedes? Claro que puedes, porque solamente encomendarte a la fuerza interna que tú tienes. Y lo que tú quieras, tú lo puedes hacer, estoy segura. ¡Qué bello mensaje! Y bueno, y la canción que sigue es como dedicada a tu alma, que es un alma preciosa. ¡Vamos con Preciosa! Gracias. Preciosa, tú te llamas Soleá. Ay, preciosa, tú eres preciosa, tú te llamas Soleá, la que siempre me acompaña. Salud de mi libertad.
dicho que tú andas, hay un poquito de mi corazón ahí. Me han dicho a mí y que tú andas. Con lo bonita que tú eres, ay, más que la mami en chiquita, ay, con lo bonita que tú eres, bebé, prima de mi alma, más que la mami en chiquita. Cinta Hermo, qué belleza de canciones, qué belleza de voz. A mí es que me fascina escuchar ese salero que tienes, esa espontaneidad para cantar el flamenco que nosotros por acá en estas latitudes realmente queremos tanto, ¿no? Admiramos muchísimo el flamenco, a mí me fascina, yo soy un amante del flamenco. Y bueno, y quería hacerte una pregunta que le hago a todos los que pasan por aquí por Teatro Púrpura, y es, ¿cuál es la palabra? Pero solamente me puedes decir una palabra. Yo sé que hay muchas cosas que lo definen a uno, pero hay una sola palabra que va a ser tu bandera. Bueno, eso es realmente difícil, pero bueno, yo entonces creo que me decanto por pasión, definitivamente, porque la pasión un poco lo engloba todo, ¿no? Esa perseverancia o es la fe, que es tan importante también, la confianza, todo eso tal vez se pueda englobar dentro de la pasión, porque es que esa pasión es el deseo que te impulsa a hacer todo en la vida, ¿no? Así que
definitivamente me quedo con pasión. Bueno, compartimos la palabra, sí sabías, ¿no? Compartimos la misma sí, palabra. ¿No? Claro, es que lo veo en ti también, o sea, es que estamos súper conectadas, por eso nos hemos encontrado, vamos a hacer grandes cosas, Adriana. Claro que sí. Bueno, vamos con la palabra que también te sigue describiendo, o sea, hasta los títulos de las canciones te definen a ti. Hada maga. Gracias. Tú eres una hada maga. Vamos. Para mí le haré cosquillas al cielo para que te agarre. La casa de la abundancia respira mi corazón, la mañana más hermosa porque me escucha mi amor. Espacio tan infinito, mágica luz y color, la mañana más hermosa y porque me escucha mi amor. Por el sol, mientras meso entre mis manos las notas de mi canción. Cuando tú abriste la puerta, me regalaste la luz y el espacio tan infinito y bendito. Ay, olé, yo quiero ser como tú. Que invitar a todas las mujeres alrededor del planeta que saquen esa hada y esa maga que tienen dentro. Exacto, exacto, que es nuestro momento, esto hay que reiterarlo, este es el momento de las mujeres, de nuestro empoderamiento, de nuestra gran verdad, de una vez por todas aportar tantísimo como este planeta necesita de nuestra parte, que es muchísimo lo que tenemos para dar, y es el momento. No me cabe la menor duda, creo que por eso también nosotros nos hemos encontrado, porque podemos hacer una gran labor a nivel planetario de empoderamiento, sobre todo en este lado, en el lado del femenino, ¿no? Y también para los hombres, pero desde el lado femenino, o sea, porque el lado femenino tiene una capacidad intuitiva, tiene una capacidad creadora extraordinaria, y entonces es que vamos a sacar la magia al máximo. Bueno, Cinta, ¿y qué te diferencia a ti como músico, como cantadora de los demás? Bueno, es una buena pregunta. Yo realmente creo que fundamentalmente la parte creativa, la parte de composición, ser cantautora es una maravilla porque es eso, te mantiene vivo, te mantiene en conexión con tu parte más sagrada, ¿no? Y entonces, claro, sí, soy flamenca de raíz, que eso es un tesoro ancestral, eso es un tesoro que ser andaluza para mí es una maravilla, yo adoro mi tierra, pero justamente también por la idea de la universalidad, porque los andaluces somos muy universales, y aparte de eso, el haber viajado y el haber vivido y más de la mitad de mi vida en otros países tan diferentes al mío, como es Finlandia, la que adoro igualmente. Entonces esa mezcla
porque uno es mucho de su ADN, de su célula, de sus ancestros, pero también uno es mucho de dónde está y de dónde vive, ¿no? Entonces, claro, ser cantautora flamenca con ese bagaje de músicas del mundo, experta en músicas del mundo, pues creo que es bastante sui generis, digamos, ¿no? Y aparte de eso, lo que ya dije antes, de los códigos irrepetibles que tenemos cada uno, que de verdad, que no es que solo yo, sino cada uno de nosotros tenemos. O sea, no existe otra Adriana Granoles en este mundo, no existe otra Cinta del Mundo en este mundo, y no existe nadie. Tú tienes tu nombre, y tú tienes tu fecha de nacimiento, y tú tienes tus códigos, que eso es lo que realmente tenemos que investigar, y eso es lo que tenemos que ahondar en crecer, en expandirnos lo mejor de nosotros mismos, la excelencia que nosotros somos, y de eso se trata mi proyecto, ¿no? De la voz de la excelencia quiere decir eso, el estudio dentro de lo mejor, de lo excelente dentro de nosotros mismos, de cada una de las personas que hay en este planeta. De esa forma, cuando estamos elevando, también estamos elevando la vibración del planeta, entonces la manifestación de la paz y de todo lo bueno se va a producir muchísimo antes cuando estamos trabajando dentro de nosotros con cosas pequeñas cada día, ¿no? Con esa conciencia, ¿no? Así es, mi querida Cinta. Y ¿sabes qué? Se me ocurrió ahora que nos improvisaras algo que hablara de Teatro Púrpura. De este encuentro. Oh, ¡wow! Improvisación así bien divina que te saliera al corazón. ¡Madre mía! Bueno, a mí me conecta mucho. Bueno, ya te digo que para mí tu espacio me parece muy mágico, me parece súper mágico, empezando por el nombre, que me conecta ya directamente a uno de mis favoritos, que es la llama violeta, ¿no? El color púrpura es el color violeta, el color del chakra corona también. Ajá, así es. Y bueno, improvisar, ahora mismo te puedo improvisar, que te voy a improvisar, pues no sé qué te puedo decir. Coge la guitarra y déjate llevar por la llama violeta. Se me está ocurriendo así como una frase sin guitarra ni nada, a capella, ¿no? Como... La llama de tu alma púrpura que abre mi camino. La llama de tu alma púrpura, amistad y verdad del amor. ¡Qué belleza! Sigue. Me llama tu sol, tu cara. Me llama tu sol, tu cara. Vamos ya, ole. Ole, toma. Excelente. Tremenda, no me lo esperaba, ¿eh? Esto es una maravilla, esto es una maravilla todo lo que sucede aquí en Teatro Púrpura. Es así, hay gente que ha empezado a improvisar, a cantar y todo aquí y nunca lo había hecho. Y bueno, salen cosas como la que acaba de suceder, que me encanta, que además queda grabado. Oye, viva Colombia, de verdad, ¿eh? que viva el mundo. Viva tu tierra, viva Colombia. Gracias, que viva Andalucía. Me gusta mucho Colombia. Sí, tengo que ir a cantar ahí, verdaderamente. Muchas ganas de viajar a Colombia. Claro que sí, por acá las puertas están siempre abiertas para ti, en esta bella tierra que ama también el flamenco, y muchas personas conectadas con el flamenco. Aquí amamos las raíces también españolas que hay en nuestra sangre, ¿no? Y bueno, vamos a conectarnos con esta belleza de video que les vamos a presentar con Cinta, que se llama El Verde de los Mares, un fandango. ¡Vamos con eso! Música.
campo, el azul de los cielos, no sabes vida mía, lo mucho que te quiero, lo mucho que te quiero, lo mucho que te quiero, el verde de los mares, el campo, el azul de los cielos. Bueno, estamos con Cinta Hermo, nada más ni nada menos. Yo con ganas de seguir aquí, no sé, contigo, tomándonos unos vinos y seguir compartiendo e improvisando. No, me imagino yo con el cajón, tú con la guitarra, sí. Alguna tarde de aquellas españolas, en algún momento lo vamos a hacer. Okay. Bueno, Cinta. Está decretado. Te quería preguntar, aunque ya lo has respondido con otra pregunta anterior, que ¿cuál es tu sello personal? ¿A qué le llamas tú sello personal? Podemos ahondar un poco sobre ese concepto de sello personal, ¿no? Según tu sí. criterio. Además, es una pregunta muy importante, porque cada uno de nosotros tiene que estar muy consciente de ese sello, porque es con eso es lo que vas a transmitir. Entonces, definitivamente es lo que os comentaba antes sobre
tu propio nombre, en mi caso Cinda Hermo, mi fecha de nacimiento. Entonces, esa es una combinación impresionante que nadie tiene. Soy consciente de ello y es lo que quiero que todo el mundo sea, consciente de que no hay nadie como tú, absolutamente nadie. Entonces, simplemente entregarse, renunciar en el sentido de la renuncia, de renunciar a lo que no somos, o sea, a todo lo que no nos empodere, renunciar a eso y abrazar el ser de luz que somos, que siempre hemos sido, y vibrar alto, más que nada, en ese reconocimiento de ti mismo, vibrar alto, porque estás construyendo con esa energía, con esa frecuencia. Nosotros los músicos sabemos mucho sobre eso, porque el sonido es que va directo al corazón. Entonces es tan importante hacer música que sea realmente consciente, ¿no? O producirla, o escucharla. O sea, todo lo que sea vibrar desde ese punto, ¿no? Y así también, ahí podríamos hablar también del duende, claro, del duende flamenco, porque eso creo que es un poco la idea del duende, ¿no? Esa transmutación, eso sublime, ese, que tan importante es el cantante o cantor o músico como la persona que está escuchándote, ¿no? Por ejemplo, en esta entrevista, tan importante es lo que yo pueda decir como lo que tú estás preguntando y tú que estás escuchando, o las personas que nos vean y están escuchando. Es decir, que todos al final somos uno, ¿no? Somos uno, entonces estamos ahí creando una energía. Cuando tienes esa conciencia, pues todo es muchísimo más relajado. Así es. Y más feliz, y se está creando realmente una energía de elevación de conciencia, ¿no? Con esa perspectiva. Así es, mi querida. Sobre todo en estos momentos de pandemia, que hace falta encuentros como este, porque realmente entendemos que es una gran oportunidad para encontrarnos. Sí, yo le estoy agradecida a la pandemia, porque si no, no estuvieras aquí conmigo. No estuviéramos compartiendo de esta manera. Exacto. Entonces, bueno, yo te agradezco de verdad infinitamente tu compartir, tu presencia, tu bella energía, tus palabras. Eres inspiradora para muchas personas. Eres un ser que de verdad merece cosas muy buenas en la vida, y te lo deseo con todo corazón desde acá, desde Teatro Púrpura. Y quisiera que compartieras con nosotros tus redes sociales para que la gente te siga y esté pendiente del lanzamiento de tu libro, de tus formaciones, de tus conferencias, de toda tu música, de todos tus proyectos maravillosos. Y quisiera que nos dijeras unas palabras ya de despedida. Yo estuve feliz contigo esta tarde y noche allá en España. Gracias por compartir, de verdad. Dinos tus redes sociales para escribirlas acá y que la gente siga a Cinda Hermo. Yo os agradezco del corazón enorme esta oportunidad de estar con todos vosotros. Me encanta Colombia, me encanta el mundo. Y va a ser un placer para mí. Cualquier persona que quiera dirigirse a mis contactos, vos podéis encontrarme con mi nombre, googleando mi nombre, vais a encontrar ya directamente muchísimo. Pero estoy en el Facebook como Cinda Hermo, claro, en Instagram, en YouTube también, y podéis mandarme incluso un email, sí, lo podemos dejar por ahí escrito, en si alguien quiere enviar un email. Sí, mi corazón está abierto para vosotros. Perfectísimo. Entonces, vamos a despedirnos con Caracola. Sí, un homenaje a mis trayectorias de músicas del mundo. Eso es una canción rumano-gitana con final de Ravel, porque yo en el tiempo con Pirpaude me hice especialista en músicas del mundo, poniendo mis arreglos musicales y mis poemas dentro de músicas de todo el mundo, también de música clásica y de jazz. Y Caracola, pues imagínate la idea de la caracola, ¿no? La caracola, ¿cómo es la forma de la caracola? Está ahí contenido todo
en el dibujo de la caracola. Bellísimo. Bueno, vamos entonces a escuchar Caracola. Cinta, muchísimas gracias. Te mando un beso muy fuerte. Gracias por compartir con todos nosotros y a ustedes, la audiencia de Teatro Púrpura. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Los sábados a las 3 de la tarde, hora Colombia, 10 de la noche, hora España. Un beso muy grande y vamos con Caracola para despedirnos. Chao. Gracias, infinitas gracias. De nada. Gracias. A ti. Te regalo la hojita verde.